miércoles a la tarde es el momento en que se le entrega a distintas familias, ¿no? Se le entregan, ustedes tienen la oportunidad de dar ropa, que viene de donaciones, también entre otras ayudas que pueden recibir de parte de Cáritas. Sí, principalmente lo que más se mueve es el ropero, porque la gente lo que dona es el recambio de temporada y bueno, nos alcanza lo que ellos o dejan de usar. Y además funciona también aquí varios talleres, digamos, hay señoras que vienen a coser, arreglan la ropa, pegan botones, reponen cierres, cosen lo que está roto, hacen pantaloncitos, siempre están en actividad y van rotando, a veces son más, a veces menos. Después tenemos la señora que arma acolchados. Recién llega, une los pedacitos de tela y va haciendo distintas capas y forma hasta que arma el acolchado. Como estos cuadraditos que también de la gente teje, bueno, ¿no es cierto? Hay gente que en su casa teje los cuadraditos de lana y otras señoras los arman. Es decir que hay mucha actividad dentro de nuestra Cáritas. Y además, lo que siempre se discute por ahí o se malinterpreta, porque dice, no vamos a Cáritas porque en Cáritas cobran. El tema es que se le pide a la gente una contribución. A lo mejor lleva 40 prendas y paga 20 pesos. Con esos 20 pesos que juntamos a lo largo del día de trabajo, nosotros compramos mercadería, azúcar, aceite, los elementos de primera necesidad, tampoco, no tenemos un almacén, ¿no? Y bueno, esas familias que están muy necesitadas, entonces le entregamos esa mercadería sin costo. Es decir, que lo que contribuyen, por un lado, lo reciben por el otro. Además, utilizamos ese dinero para comprar los cierres, para los hilos, las cosas que nos hacen falta para hacer nuestra tarea. Todo es, nos manejamos nosotros aquí adentro, nos solventamos, digamos. Ustedes mismos acá, digamos. Sí. Ahí está. Este espacio se tiene como que autogestionar, así tiene que ser. Si necesitamos mayor cantidad de mercadería o a fin de año quedamos los bolsones, con lo que junta el padre en las colectas, con la participación de toda la comunidad, de los alumnos de las distintas escuelas, nos lo da. Pero también el padre ayuda, por ejemplo, con pasajes, con medicamentos, la necesidad que tiene la gente, ¿no? A veces con mano de obra para las casas o bueno, elementos, ¿no? ¿Y cuántas familias están viniendo aquí hoy? Y, por ejemplo, más o menos entre 18 y 20 familias por miércoles atendemos. Ya saben, tienen como su turno. Sí, ellas vienen tempranito, 2:30, una ya están acá, porque cada una se guarda el turno. Entonces, cuando llegamos, abrimos a las 3 y les damos un numerito a cada una. Y cada una se conserva el lugar. Porque a veces también, ¿viste? No se respetan, una le pasa delante a la otra, no te cuento. Claro, como en todos lados, ¿no? No te cuento. Claro. Y bueno, se han sumado también a colaborar aquí con nosotros alumnos del Instituto María Inmaculada de sexto año, que venimos por la mañana, nos ayudan a acomodar, a hacer ajuares, digamos lo que se necesite hacer. Nos dan una mano grande porque siempre tenemos todo desordenado porque la gente que pasa es mucha y se termina muy tarde y entonces nos vamos dejando como quedó. Después tenemos los alumnos del Instituto Subiría, que ellos vienen por la tarde y también en donde hace falta, ahí colaboran. Hoy empezaron cuatro chicas que vienen a hacer unas pasantías solidarias aquí Universidad Siglo XXI. Sí, también. Son chicas más grandes que tienen distintas carreras y sin embargo también todas hacen pasantía solidaria. Claro, ellas pueden elegir algún lugar que posible acá en Las Varillas y bueno, siempre hay alguna que elige venir a Cáritas. Bueno. Y es importante porque digamos que conocen, aprenden, valoran y nos valorizamos unos con otros. Está muy bien. Es
también estamos evangelizando, porque digamos que unos aprendemos de otros, nos sostenemos unos con otros. Me parece que es lindo también, bueno, particularmente yo vivo muy de cerca la experiencia del IMI, porque los chicos, estos chicos son jóvenes, tienen 17 años, y ellos ven esta experiencia, las ven a ustedes, ven, me comentan de vecinos que vienen a ayudarlos, y dice que ¿cuánta gente ayuda en las varillas? Esa es un poco la conclusión que tiene. Porque permanentemente recibimos aquí gente que viene a traer su bolsón o mercadería o ropa, algunas les queda lejos, van a la secretaría, pero bien, y lo que no sale, por ejemplo, acá, porque a veces nos dan ropa para gente mayor o ropa muy de trabajo que por acá no se necesita, esas cada tanto mandamos a alguna Cáritas del norte, al Chaco, distintos lugares. Ah, también ayudan a las otras Cáritas. A las otras Cáritas, sí. Muy bien, así como un día bárbaro hoy, ¿no? Muy lindo. Ay, muy lindo, porque están acá los chicos pasándola re bien, sí, con las chicas, haciendo juegos, la hermana que los acompaña. La hermana que hasta la guitarra trajo, la hermana. Pero no sé si nos suena porque hasta ahora no se escuchó. Le vamos a decir, pasa que le piden canciones de Chayanne a la hermana. ¡Pobre! Va a tener que actualizar ahí el repertorio. ¡Claro! Pero los va a llevar con alguna otra canción, bueno, también. Y de corazón, desde nuestra Cáritas, les agradecemos a todos la colaboración, la participación, este día tan hermoso que hay viento, pero hay sol, está muy lindo y bueno, la participación. Los que quieran ayudar a Cáritas, por ahí la gente a lo mejor el miércoles justo no las puede encontrar, ¿cómo hace para hacer donaciones? A la Secretaría Parroquial, que se dirijan a la Secretaría Parroquial, que ahí reciben lo que llevan en cajas o en bolsas. Si hay cosas más grandes, entonces nos darán un número de teléfono y nos comunicaremos y los pasaremos a buscar. Porque piden mucho... Personas grandes por ahí también, que a lo mejor no tienen cómo movilizarse. Claro, que den su número de teléfono, nosotros nos contactamos. Piden mucho colchones, camas. Hay gente que tiene muchos hijos y que vive en forma precaria, digamos, que necesitan de todo. Las inundaciones también afectan mucho, sí. Hay gente que ha perdido lo que tenía y bueno, y siempre un empezar. Y acá le damos la mano que podemos, pero gracias a la comunidad. Bueno, nosotros somos del Instituto Gustavo Martínez Ubiría, trabajamos aquí en Cáritas, un proyecto que generamos desde cuarto año, las dos divisiones, A y B, un proyecto de intervención sociocultural, en el cual, bueno, venimos aquí con nuestros alumnos, ayudamos, no solamente en el tema del ropero, sino también en el tema de el almacén. Bueno, venimos, participamos, entregamos no solamente nuestras manos, sino también nuestro corazón en esto que realizamos. Y a su vez lo trabajamos desde el aula, generando valores y una conciencia de siempre estar ayudando al otro. Bueno, tenemos a nuestras alumnas que son el fiel testimonio, ¿no?, de toda la tarea que venimos realizando desde hace tiempo. Yo particularmente, bueno, pienso lo mismo que mi compañera. Es mucha la satisfacción que sentimos, o sea, uno viene con la expectativa de ponerse al servicio de los demás y creo que es mayor la satisfacción que nos llevamos nosotros después de compartir tanto tiempo con esta gente. Bueno, nosotros estamos en la parte del ropero, también está la parte del almacén,
En la parte del ropero vendría a ser que atendemos a la gente y le mostramos todo lo que hay para poder brindarles y ellos eligen. Le damos un límite de ropa, de instrumentaria o calzado para el que alcance para todos. Y después se va, se lleva una fichita y se anota todo lo que se ha llevado. Así el otro mes puede venir a retirar lo que quiere de nuevo. Nos parece una experiencia muy linda para ayudar, porque nos gusta ayudar. Nos da valor, enorgullece como personas también. Nos da muchos valores. Bueno, a mí en lo personal me parece muy lindo por el tema de ayudar, de estar brindándole al otro lo que en realidad se merece, de estar ayudándolo a que día a día se supere y viva mejor. Hola, me llamo Marianela Crema, soy del Instituto María Inmaculada de sexto año y con mi grupo de amigas estamos llevando a cabo el proyecto de pasantías de voluntariado, que serían un pre-proyecto antes de la pasantía de cada especialización. Elegimos la sede de Cáritas para llevar a cabo nuestras pasantías de voluntariado. Bueno, nosotros hace de las 2 de la tarde que estamos acá, vinimos acompañados por la hermana Nora. La verdad que nos empezamos a divertir y a pasarla bien desde que salimos del colegio porque nos causó un poco de gracia, venimos todas bien apretadas y con un montón de juegos. Y trajimos torta, trajimos para hacer un té que salió espectacular. Así que, bueno, apenas llegamos, como si nos conocieran los niños, vinieron todos con nosotros y ahí empezamos todos los juegos. Los hicimos pintar, jugamos al huevo podrido, jugamos a la mancha, a la escondida, pisarle la cola al burro, cantamos, hicimos un poco de todo y la verdad que las pasamos muy bien. Nosotras estamos muy conmovidas, muy felices, muy de ver estos corazoncitos tan alegres. Nos encanta hacer esto y queremos volver a ayudar y a colaborar, ¿no? También previamente a hacer esto de la tarde, nosotros vinimos a hacer pasantías, bueno, pasantías de voluntariado se basaron en venir a la mañana, veníamos de 8:30 a 10:30 y colaborábamos con lo que podíamos, ayudamos a doblar ropa, a sacar, hicimos ajuares para los que necesitaban. Agradecemos todo el apoyo que nos brindaron las cooperadoras de acá de Cáritas. Y bueno, la verdad que es una experiencia que me gustó mucho y que la volvería a hacer. ¿Qué damos de positivo a esto? Que pudimos divertirnos y lograr nuestro objetivo, que como escribimos, salió muy lindo. Agradecemos a las directorias de las cooperadoras, las que colaboran en sede Cáritas, porque ellas nos permitieron venir a ayudar con estos niños. Y invitamos a todas las personas que tengan o que pongan un poquito de granito de arena para ayudar, que falta siempre, ayuda siempre falta. Entonces los invitamos a venir a colaborar, que es una linda experiencia y que no se lo pueden perder. Muchas gracias. Bueno, el cariño que nos están brindando los chicos es muy, muy, o sea, es muy valioso porque, bueno, no cualquiera te brinda tanto afecto. Así que, bueno, le queremos agradecer a ellos también. Y también la experiencia es muy enriquecedora porque aprendimos muchos valores.